Hare Krishna. So is it live now on Facebook? If it isn't, send me a message on WhatsApp. Ah, bueno, perdón por la confusión, pero creo que esta vez logramos y estamos al vivo así en Facebook. Y todos que están conectados en Zoom en México con Alexa, ustedes deben tener sus micrófonos apagados. Sí, todos ustedes tienen que apagar sus micrófonos que están en México, que están en Zoom, todos que están en Zoom no pueden tener sus micrófonos abiertos. Muy bien. Ok. Entonces les aviso que ya están, para que se vuelvan a conectar, les voy a avisar que ya estamos aquí. No, ya estamos, ya tienen que desconectar, ya estamos al vivo con Facebook. Sí, y bueno, cocino en el pecho así. Ah, pero tú qué comes. No, apaguen sus micrófonos todos, Alexa. Apaguen. Apagamos micrófonos. Ok. Muy bien, ya estamos listos. Bueno, pues de todo eso creo que... Ah, ahora vamos live. Go live anyway. Y ya. Sí, ya empecemos. El tema, de nuevo, vamos a darle. El tema hoy es el desarrollo espiritual saludable. Y así que cuando se habla de saludable, Krishna mismo explica eso en Bhagavad Gita. Hay versos en Bhagavad Gita... En que Krishna dice, ¿alguien tiene su micrófono abierto en Zoom en México, por favor? Déjeme ver quién es. Bueno, todo está bien. Hay versos en Bhagavad Gita en que Krishna dice que es el verso 6:17 en Bhagavad Gita. En que Krishna dice, y creo que me voy a concentrar en ese verso de Bhagavad Gita que habla exactamente de una vida espiritual, equilibrada y natural. Krishna dice en Bhagavad Gita que Yuktahara Viharasya, eso es 6:17 en Bhagavad Gita, Yuktahara Viharasya, Yukta Cheshtasya Karmasu, Yukta Sapnavabodhasya Yogo Bhavati Dukaha. Eso significa, voy a un momentito, tengo los versos aquí, quiero ver todos para ver el contexto de ese verso. Krishna dice que Yukta, aquí en este caso la palabra sánscrita Yukta, significa correctamente o en forma moderada. Y Krishna dice que ahara, nuestro consumo literalmente, o ahara, porque ahara puede ser comer, así como por ejemplo en español la palabra consumir indica de comer, ¿verdad? Uno puede consumir una comida. Pero también el consumo, como la sociedad del consumismo, el consumo puede indicar el disfrutar de cualquier objeto material, de cualquier, no solamente de, por ejemplo, de satisfacer la boca o la lengua con comida, pero también de consumir otros productos, cualquier cosa material que satisfaga a los sentidos. Entonces, Krishna dice que en todo ese consumo, digamos, de objetos de los sentidos, que los sentidos materiales del cuerpo consumen así diferentes objetos, que debemos ser moderados.
Y en el verso, anterior, Krishna dio un ejemplo de lo que él quiere decir con la palabra ahara. Hay un devoto que no está desconectado su micrófono, creo que es Marta Franco algo, que hay que apagar el micrófono. Krishna da, y sí, otros devotos, si ustedes están en Zoom, ustedes tienen que apagar sus micrófonos para que no haya ruido, por favor. Estar claro. Todavía hay dos devotas que tienen sus micrófonos abiertos, por favor. Una que se llama Dulce y otra Marta. Entonces, Krishna dice en el verso anterior que Natyas natas tu yogosti, que no hay yoga, no hay vida espiritual para aquella persona que come demasiado, que es un desafío, ¿verdad? Para muchos. Entonces, aquella persona que come demasiado no puede tener vida espiritual. Nachai kanta manashnata, ni tampoco la persona que ayuna demasiado, que come muy poco. Krishna dice literalmente anashnataha, que significa que ayuno, que hace ayuno, que no come. O sea que no se puede comer demasiado ni muy poco. Y Krishna dice también nachati sapna shilasya, ni tampoco hay vida espiritual saludable para la persona que su conducta, literalmente, o sea, Shila significa Shilasya, su característica o su carácter es de dormir demasiado. Ati sapna Shilasya, o sea, de la persona cuyo carácter es de dormir demasiado, Jagrato Naivacharya, ni tampoco hay vida espiritual para la persona que no duerme. Jagrata significa de mantenerse despierto, de no dormir. Entonces, la persona que duerme demasiado, o que muy poco, que come demasiado, o que come muy poco, que ayuna demasiado, Krishna dice que para esas personas no hay vida espiritual, en el sentido que no hay vida espiritual saludable. Entonces, habiendo dicho lo que no se debe hacer, ahora Krishna dice lo que se debe hacer. Que yukta ahara viharasya. Que en el ahara, en el comer, uno debe ser yukta, moderado, justo. Justo. O sea, yukta también tiene otro significado interesante en sánscrito. Porque yukta es el, otra vez, alguien que está en Zoom, tiene su micrófono abierto, no quiero seguir diciendo eso, pero si tú estás en Zoom, por favor, desconecta tu micrófono, porque, perdón. Acharya Dev, can I just ask one thing? If you make one of us co-host, we can mute people as they enter. Oh, so just please mute everyone. Yeah, if you see my name that says Prem, if you click on where it says more on the where it says more, and then you could put co-host, and I can mute people as they come in so they don't. Okay, I clicked on more, but I didn't get anything. Just to stop live stream. So manage next to my name. Yeah. Oh, next to me. Let's see. If you click on participants. Oh. Participants. And then, unfortunately, manage participants. I can click on that. No, and unfortunately, mute all. Okay, good. I just muted everybody. Yeah. And then if you make one of us co-host, we can assure that it stays like that. Okay. So let's go on.
Perdón la interrupción, pero es que hay personas que están en Zoom que no han, bueno, ya expliqué. Entonces, seguimos adelante. Entonces, Krishna dice que aquello que el devoto que es moderado, que controla su comer y su dormir, y yukta cheshtasya karmasu, que es interesante. Krishna deja claro aquí que no es solamente de comer y dormir, sino que él está dando simplemente ejemplos, pero que realmente eso se aplica a toda actividad en este mundo. Toda actividad en este mundo. Así que Krishna dice, yukta hara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, en todas las actividades, Krishna dice karmasu, en todas nuestras actividades, de tener un esfuerzo moderado, no extremo. Y Krishna dice, yukta sapnavavo dasya yogo bhavati dukha, así moderado en dormir, en comer, en todos los esfuerzos, así que hacemos en este mundo, hay vida espiritual, o sea, vas a tener una vida espiritual, dukha, y esa vida espiritual va a acabar con todo tu sufrimiento en este mundo. Y de hecho, eso es la vida espiritual que todos queremos. Todos queremos esa vida espiritual que acabe con nuestro sufrimiento. Y Krishna dice que, por ejemplo, hay muchos devotos que tienen todavía una cierta tendencia romántica. Porque si queremos ser realistas aquí, entonces, ¿qué hacemos con esas tendencias románticas que se dirigen a otras personas? Tendencias románticas o de uno formar apegos al sexo opuesto, que también es una tendencia humana casi universal, porque hay sannyasis y, ¿verdad?, más nos vale los sannyasis que casi universal, así que no hay demasiada competencia, o sea, podemos colectar más donaciones, pero no hay tantos sannyasis. Bueno, un chiste. Entonces, pero es una tendencia, esa tendencia romántica es casi universal. Pero en eso también, porque Krishna dice que en todas las actividades humanas, si así podemos decirlo, que debemos ser moderados, equilibrados, es otra forma de traducir la palabra, equilibrados, moderados, de evitar los extremos. Ahora, para evitar los extremos, porque las almas condicionadas a menudo son extremistas. Y Krishna explica, como vemos hoy en día en la política, hoy en día es un extremismo desenfrenado. El mundo está casi en un estado de caos político debido al extremismo. En muchos países, México, claro que no es el peor. En este bendito país en que yo vivo, es la mitad del país odia al líder y la otra mitad, bueno. Entonces, ¿cómo podemos superar al extremismo? ¿Cómo podemos llegar a ese equilibrio que es necesario para llevar una buena vida espiritual? Y eso tiene todo que ver con lo que se llama los gunas, las cualidades materiales. Uno que está sobrecargado por la pasión material tendrá una tendencia muy fuerte de ir a los extremos. Extremos de pasión, amigos y enemigos, placeres y dolores. Cuando algo le duele, sufre mucho. Y cuando algo le agrada,
él trata de disfrutar mucho. Entonces, esos extremos de placer y dolor, que son mis amigos, como se dice en México, mis cuates. Ya aprendí esas palabras en México, como cuatachada. Esas personas son mis amigos y los otros son enemigos, los odio y los amo y toda esa conciencia extremista. Entonces, el problema con el extremismo, bien sea psicológico, político, sexual, ese extremismo emocional, es que los extremos son por las leyes naturales inestables. Inestables. Es el efecto del péndulo. Porque el péndulo encuentra un estado de reposo, un estado de equilibrio únicamente en el centro. Cuando un péndulo, cuando se jala un péndulo a un extremo o al otro, es una ley de la naturaleza, una ley física como delineada por Newton, una de las primeras leyes de moción, de movimiento de Newton, de que cada acción en este mundo crea una reacción igual y opuesta. Entonces, esa ley del péndulo funciona no solamente con objetos materiales en estado de movimiento, de emoción, pero también es una ley psicológica, un extremo psicológico, un extremo emocional, crea un extremo opuesto. Se ve también en la historia humana. Es el famoso principio dialéctico de Hegel, que fue tomado por ese querido Marx, el marxismo, que es el concepto de la historia, que cada tesis, o sea, cada status quo, genera su opuesto, que se llama la antítesis. Entonces, podemos observar dentro de la historia humana, dentro de la psicología humana, también extremos económicos. Por ejemplo, si algunos ricos tratan de acaparar a todo, eso genera revoluciones y es un principio. También se observa en la física, es simplemente la naturaleza del mundo, que los extremos son siempre inestables, porque en cuanto más extremo, más se produce el extremo opuesto. Entonces, el único punto de equilibrio, y ahora hablemos de equilibrio emocional, equilibrio psicológico, y por eso equilibrio espiritual. Porque para practicar vida espiritual, uno tiene que tener un cierto equilibrio mínimo en su propia conciencia. Y es por eso que los extremos, como se dice en México, no la hacen. No son, y es por lo tanto que Krishna está explicando aquí la necesidad de encontrar un punto moderado y por eso estable y tranquilo en nuestra práctica espiritual. Y es por eso que tenemos que cultivar, conscientemente cultivar a la bondad, porque la bondad es un punto de equilibrio, de paz, de tranquilidad. Y por ejemplo, si hay una situación muy tranquila, por ejemplo, un paisaje bonito, natural, o simplemente personas conversando, que son personas bien tranquilas, para los pasionudos es demasiado aburrido, que aquí no pasa nada, eso es tedioso, que ustedes no hacen nada. Y así mismo, la bondad es insoportable para los pasionudos. La verdad, la bondad, la tranquilidad, la paz, les resulta insoportable. Y se ve por eso que cuando hay un país
con mucha gente pasional, que es muy difícil hacer progreso a nivel nacional, político, económico, porque el país, ¿cómo se llama?, se rebota entre extremos locos. Y es por eso que, como Prabhupada explicaba, que la conciencia de Krishna se puede practicar, se puede llevar a cabo exitosamente, placenteramente, con bondad. Y se cultiva bondad. Por ejemplo, todos tenemos que comer. Pero si uno quiere comer comida súper pasio, no así, comida súper picante o demasiado rica, comida que no es saludable. Como Krishna explica en Bhagavad Gita, está ahí en Bhagavad Gita, que la comida no saludable, muy picante, es de pasión. Y yo recuerdo muchas veces cuando yo estoy comiendo mi prasadito así de bondad, y muchos de vos me dicen, eso es todo lo que comes. Ay, yo nunca podría vivir así. Eso es tan poco interesante, esa comida. Ay, yo no aguantaría vivir así. Y para mí es muy, yo no sé, estoy muy contento con mi vidita. Entonces, pero se ve así con la comida, con la comida, con la asociación. Si hay personas que son demasiado, de mucha pasión, dime con quién andas, te diré en cuál modalidad estás. Si tú andas con personas de mucha pasión o ignorancia, adivina dónde vas a caer. Así que en la comida, en la compañía que tenemos, en el ambiente, debemos tratar lo más posible de vivir en un lugar súper tranquilo, como por ejemplo el DF. Es un chiste. Bueno, entonces, pero mismo aquellos que viven en el distrito, dice infernal, ¿verdad?, en el Distrito Federal de México, se puede tratar de vivir en el lugar más tranquilo posible. Con todo, con música, con... Entonces, es un arte que, por ejemplo, si uno tiene ahora en su vida espiritual, en conciencia de Krishna, si uno tiene mucha pasión, que tiene pura, ¿cómo se llama?, puro picante dentro de sí. Entonces, claro que si uno es demasiado bondadoso, el peligro es de no ocupar a sus tendencias naturales. Entonces, es como, por ejemplo, si una persona hace ejercicios en un gimnasio, ¿verdad?, para desarrollar más fuerza, para ponerse en forma. Entonces, el arte de ejercicio es que uno tiene que ejercerse. ¿Cómo se dice en español? Voy a abrir aquí mi diccionario. Uno tiene que ejercitarse sin quebrarse. O sea, si uno se ejercita muy poco, no hay progreso. Uno sale como entró, así no hay progreso. Y si uno se ejercita demasiado, se quiebra. Entonces, el arte de ejercicio es de hacer suficiente para que realmente crezcas, pero no tanto que te quiebres. O no tampoco de, así que uno, que no hay progreso, que no es ejercicio. Para hacer ejercicio, uno tiene que desafiarse un poco, pero no demasiado. Y eso es exactamente lo que Krishna está diciendo. Entonces, si uno se encuentra ahora en su vida espiritual, en pasión, uno tiene que ejercitarse ni muy poco, ni demasiado. Y eso se aplica al comer, al dormir, a las relaciones con otras personas, al romanticismo, a todo. O sea, un practicante espiritual no puede simplemente negar a su verdadera naturaleza condicionada, pero al mismo tiempo no puede quebrarse
tratando de lograr una posición más allá de su alcance ahora. Entonces es un arte. Es un arte. Uno tiene que ser inteligente para practicar la vida espiritual, de mantenerse siempre progresivo, pero no autodestructivo ni autoindulgente. Eso es el arte de Bhakti Yoga. Entonces, es una clase increíble en que de hecho estoy hablando sobre el tema, que a veces en ISKCON, ¿verdad? Hay una clase en que se habla sobre el tema. Sucede a veces, tal vez por accidente, pero entonces, en este caso, es así el desarrollo espiritual saludable. Y al mismo tiempo uno tiene que, obviamente, recordar a Krishna. Porque todo el propósito de todo es de recordar a Krishna. Y si queremos y recordar a Krishna, uno tiene que recordar a Krishna en relación a sí mismo. Porque si uno recuerda, es claro que queremos recordar a Krishna en el mundo espiritual, con las vacas, con los pastorcillos, con las pastorcillas, con todo eso. Uno quiere recordar todo eso, pero también uno tiene que ver a Krishna en relación a sí mismo para espiritualizar a nuestra identidad. Porque todos tenemos un autoconcepto, todos tenemos una autocomprensión, todos tenemos una cierta imagen de lo que somos. Entonces uno no puede simplemente, porque hay personas que ven a Krishna con las vacas, en el mundo espiritual, todo eso, pero no en relación a sí mismo. Así que no avanzan mucho a pesar de superficialmente estar pensando en Krishna. Entonces, uno tiene que traer a Krishna por adentro de su vida. Porque, y si tú ves, y un síntoma de una persona que está teniendo problemas de verse a sí mismo en relación a Krishna, es que no le gusta la japa. Porque cuando se canta japa, las rondas, las famosas rondas, las famosas desaparecidas rondas, que como yo siempre explico, con la japa, sí, por ejemplo, el kirtan, hay muchos, ¿cómo se dice?, placeres en kirtan que no exijan un estado elevado de conciencia de Krishna, porque es música, se baila, se canta, se salta, uno está con sus cuates, con sus amigos y todo eso. Entonces, mismo un devoto que no es muy consciente de Krishna puede disfrutar de un buen kirtan. O, por ejemplo, comer. Uno casi no hay ningún prerequisito espiritual para gustar de prasadam. Entonces, pero con japa no hay ningún placer material. Uno está cantando, o sea, cuando se canta japa, el único placer posible es espiritual. Y si no encuentras placer espiritual en japa, no encuentras placer. Es por eso que se ve que los devotos primero abandonan las prácticas espirituales que no dan placer material, pero retienen las actividades que sí, hay placeres, digamos, humanos, como cantar, bailar, estar con los amigos, comer y todo eso. O hasta viajar a lugares sagrados, porque les gusta viajar. Entonces, pero japa es la única actividad espiritual que Prabhupada exigió en el voto de iniciación. Y lo que siempre se me hizo muy interesante, que Prabhupada, cuando se toma iniciación, se promete no hacer cuatro cosas, y se promete positivamente únicamente hacer una cosa, que es cantar japa. Y japa es casi la primera víctima cuando la vida espiritual no va bien. Es porque con japa se exige verdadera conciencia de Krishna. Porque no hay recompensa.
no hay placer externo. Entonces uno tiene que recordar que estoy con Krishna, que Krishna está presente en su nombre. Y es por eso que japa, yo digo, es una forma importante para desarrollar una autocomprensión, self-understanding, un autoentendimiento relacionado con Krishna. De verse a sí mismo como alma. Porque con japa tiene poco, digamos, no tiene una dimensión humana muy grande. Claro que está sentado, la lengua vibra y uno... Pero en japa es una actividad que es casi todo del alma mismo. Y en relación a Krishna. Así que cultivar una buena japa es el secreto de una buena vida espiritual. Y Krishna dice en Bhagavad Gita que lo que al principio parece veneno y luego se vuelve néctar, es bondad. Y lo que al principio parece néctar, pero se vuelve veneno, es la pasión. Así que en la vida espiritual saludable, tenemos que ser moderados en las actividades externas, y realmente hacer un esfuerzo muy, muy serio para cantar los santos nombres de Krishna en forma pura con Krishna. Entonces, ahora vamos a ver si no hay preguntas. Entonces... Y en Facebook, estamos en Facebook y normalmente en Andalila manda las preguntas si hay preguntas en Facebook, pero no veo preguntas. Entonces, sí, devotos en México que están participando en la Zoomada. Si ustedes tienen preguntas, tal vez un devoto allí en México que está en Zoom, si tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Acharya Deva. Mi cuate Ixuaco. Acharya Deva, mis reverencias. ¿Cómo está Acharya Deva? Bien. Quebrando ventanas, sí. Ah, sí. Sí, voy a tener que ir a hacer mi trabajo allá, por allá, Acharya Deva. Entonces. Una preguntita, Acharya Deva. Qué extático, de veras, mil gracias por iluminarnos. Algo que no me queda claro es la relación, la comunión entre el Swadharma y el Sanatan Dharma, porque obviamente Krishna motiva que nos elevemos a la bondad, pero por ejemplo, si uno tiene una naturaleza y la usa para Krishna, ha habido devotos, por ejemplo, Arjun, un guerrero, pasión, pero era un alma plenamente, o es un alma plenamente entregada a Krishna, o Vaisas, o incluso personas de un trabajo muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo se comulga ese Swadharma con ese Sanatan Dharma? O sea, esa bondad pura con la... Entendí, buena pregunta. Ustedes entendieron, ¿verdad? ¿Cómo se comulga, cómo se integra, digamos... El Swadharma, que es el Dharma según la naturaleza externa de Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Y cómo es que se integra eso con el Sanatana Dharma, que es del alma. Sí, es el Swadharma, como dijiste, el Dharma de Varna, podemos decir Varna Dharma, que es según la naturaleza de uno, existe... explícitamente para dar una salida saludable para esa naturaleza humana. Entonces, por eso, es exactamente por eso que Krishna dice que es muy peligroso no ejecutar el Dharma que nace de la naturaleza externa humana de uno. Por ejemplo, si uno tiene naturaleza de Brahmana, de Kshatriya, Vaishya, Shudra, entonces, ¿por qué peligroso? Porque el Swadharma, el Varna Dharma, en el sistema de Varnashram, nos da un canal, una salida para esa naturaleza humana
Y cuando la naturaleza humana se ocupa en ese Swadharma, en un sentido uno se libera de esa naturaleza. Uno se libera de esa naturaleza, digamos, que puede estar en las modalidades inferiores, las gunas, y así uno está libre para dedicar su alma, su naturaleza espiritual a su Sanatana Dharma. Y si uno no ejecuta, por ejemplo, si uno por prestigio o por flojera o por lucro económico, si por cualquier motivo uno hace otra cosa, la verdadera naturaleza humana que no recibió una salida, un canal para expresarse, se expresa en forma anárquica en nuestra vida y tenemos una caída. Es por eso que el ejecutar el Varna Dharma, Swadharma, nos da la tranquilidad y la libertad de abrazar al Sanatana Dharma. Esa es la explicación. Mil gracias, Acharyadeva. De nada. Entonces, hay una pregunta de Susana Tejo en el chat. Aquí de Zoom. Ah, Hare Krishna, sí. Ups, se congeló. La pregunta, Maharaj, es de Susana Trejo. Hare Krishna, reverencias. ¿Cómo llevar a cabo este equilibrio en la vida espiritual cuando uno está en una familia en la pasión o ignorancia? ¿Cómo llevar a cabo la vida espiritual? Equilibrio, ¿cómo llevar a cabo este equilibrio en la vida espiritual cuando uno está en una familia que está en la modalidad de la pasión o la ignorancia? Sí, buena pregunta. Un devoto serio y muy sincero puede crear su propio espacio, digamos, una burbuja espiritual. Y si un devoto se encuentra en una situación así, un devoto que tiene un deseo sincero de llevar una vida espiritual estricta o seria, y está en una familia, digamos, no completamente favorable, entonces uno debe aceptar esa situación como una gran oportunidad de ponerse más fuerte. Así como volviendo a ese ejemplo de ejercitarse en un gimnasio, ¿verdad? Los sannyasis son famosos por pasar mucho tiempo en el gimnasio, ¿verdad? Es un chiste. Pero entonces, cuando se hace así ejercicio... por favor, aquí alguien tiene su micrófono abierto. Y si es la persona que hizo la pregunta, se puede abrir de nuevo después. Cuando se hace un ejercicio, es diseñado explícitamente para resistirte. O sea, que para dar resistencia. Y es en el acto de tratar de superar a esa resistencia que uno se ejercita. Si no hay resistencia, no hay ejercicio. Asimismo que todos los contratiempos o los factores que puede ser familia, puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas. Puede ser un problema de salud, que uno no tiene mucha energía. O sea, hay varios factores que pueden aparentemente impedir nuestra práctica espiritual, pero simplemente son diferentes formas de resistencia a nuestra práctica espiritual y por lo tanto, por definición, son diferentes formas de ejercicio espiritual.
Y viéndolo así, no nos vamos a frustrar demasiado y vamos a, ¿cómo se dice? Subir al desafío. O sea, vamos a aceptar que es un ejercicio, esa resistencia contra nuestra práctica espiritual, y nos vamos a poner más fuertes espiritualmente. Así que hay muchos casos históricos que un devoto, una devota, que se encontró, digamos, en una familia no muy favorable o lo que sea, y se puso más fuerte que otros devotos. El micrófono, por favor. No es tan difícil. Y hay ejemplos de un devoto que se puso más fuerte que devotos que estaban en una situación muy agradable y sin problemas. Inclusive, ¿quién es el villano? ¿Qué micrófono? Que inclusive se ve que hay lugares. Alcatel tiene problema con su micrófono. Bueno, ya ahora controlo todos los micrófonos. Me siento muy fuerte. Entonces, hay no soy tanto. Entonces, hay una persona, Alcatel A50, que tiene su micrófono abierto, por favor. Espero que tú sepas el nombre de tu cuenta. Entonces, podemos observar comunidades espirituales. Luis Armando, por favor, apaga tu micrófono. Se supone que no está escuchado, ¿verdad? Luis Armando y Alcatel, por favor, gracias. Usted solamente posicione el cursor ahí en el micrófono y ya se apagan. Y ellos no escuchan, tal vez. Bueno, entonces yo he observado, yo no quiero mencionar nombres específicos, pero hay comunidades en ISKCON en que los devotos, por ejemplo, hay muchos devotos, así que uno está seguro en su identidad como devoto, porque hay centenares de devotos, y se ve que muchos no son muy serios en predicar. Entonces, a veces resistencia, a veces tener ciertos desafíos en la vida lo hace uno más fuerte. Bueno, otra pregunta. Sirla Charyadev, yo quería preguntarle, en su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que este jalón de orejas kármico que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, qué mensajes puede uno esclarecer de esto que estamos viviendo ahorita tan difícil, ¿no? Tantas muertes. Y ¿qué podríamos sacar en claro de este problema que estamos viviendo? Bueno, sobre el virus, creo que hay algunos puntos que son obvios, que todos ya sabemos. Por ejemplo, por un lado, entonces, los puntos serían, por un lado, que las plagas, las epidemias, pandemias y todo eso son infelizmente naturales y suceden a través de la historia. Inclusive, la diferencia entre la plaga actual
y otras históricas es que primero que la respuesta o la reacción mundial es mucho más sofisticada y mucho más coordinada, es global, porque con la globalización las plagas también se globalizan. Pero la respuesta también, el número de personas que se están muriendo es, y no quiero trivializar al sufrimiento, pero es un número muy chiquito. Por ejemplo, en 1918 hubo lo que se llamaba la influenza española o algo así. En México, ¿verdad? Ya tienen conceptos de influencias españolas, pero hubo así uno oficial en 1918 y creo que se murieron 50 millones. O sea, el número de muertos fue tal vez 1,000 veces más, y la población humana era mucho menos, tal vez 100 veces menos. Entonces, eso claro no significa que el sufrimiento de hoy es trivial o que no importa, pero hablando de números, es mucho menos que antes. Entonces, esas plagas hacen parte de la realidad de este mundo. De la realidad de este mundo. Además de eso, esa simplificación obligatoria de la vida, que las personas ya no tienen su vida nocturna y en muchas formas son forzadas, los que no quieren suicidarse, son forzadas a simplificar su vida. Y es muy común hoy en día oír a las personas decir que están más contentos en un sentido, que les gusta esa vida más sencilla, mismo que sea impuesta, que les sea impuesta. Y como sabemos, el efecto en el medio ambiente, que el aire está más limpio en la tierra que en muchas décadas, el aire está más limpio. Eso no significa que le pedimos a Dios que mande más plagas para resolver problemas medioambientales, pero... Y además de eso, otro punto obvio que todo el mundo ya sabe, ustedes ya saben, ustedes son inteligentes, que la sociedad humana hoy en día es bastante pecaminosa, bastante hedonista. Y descarada. O sea, ¿cómo se llama en español? La modestia, no sé cómo se dice en español. Casi no hay. O sea, cuando yo era joven, unos pocos años atrás, cuando yo recuerdo cuando era muy joven, ser modesto se esperaba que una persona culta que fuera modesto. Hoy en día, el ser descarado, el no ser en absoluto modesto, de tener orgullo de su narcisismo, es la moda. Entonces, vivimos en un mundo de narcisismo colectivo, la vanidad. Y se ve que porque obviamente hace parte del capitalismo, porque en el capitalismo el consumidor es rey. Y o sea que es así, ¿verdad? Como el rey está muerto, vive el rey. Pero el nuevo rey es el consumidor. Y todo el mundo para vender su producto tiene que alabar al público, que sí, que vas a tener una vida fantástica, que vas a disfrutar como nada, que tú sabes que eres una persona importante y por eso ese producto es para ti. Y tú sabes que tus sueños son importantes. Mismo que tengas un sueño de no sé, de violar a una persona o de robar, pero, o sea, sin criterio. Sin criterio, que sí, que tus sueños son importantes. Sin especificar cuáles sean los sueños. Si se trata de una persona noble, un ladrón.
Entonces, eso de certificar y validar a los sueños de todo el mundo sin ningún criterio, sin siquiera querer saber cuáles sean los sueños. O de declarar que sí, tú sabes que tienes mucho talento que el mundo no aprecia, pero ahora con este producto. Entonces, se ve que del capitalismo, el capitalismo florece promoviendo una sociedad consumista. Y para vender, uno tiene que alabar y que tú eres increíble, dame tu dinero, compro mi producto. Entonces, toda esa anticultura materialista ha creado una sociedad de un tipo de narcisismo universal. Y es por eso que ahora en la Casa Blanca tenemos el narcisista en jefe, o sea que el... O como se dice en Brasil, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Pobre nosotros. Entonces, es así. Que, entonces, y de repente llega la plaga. La pandemia, de repente. Y todos los narcisistas y disfrutadores y descarados y sinvergüenzas tienen que calmarse un poco. Claro que no es que queremos que un ciudadano se muera o que sufra o se ahogue en sus propios pulmones, como sucede con ese virus. O sea, no es que les deseamos sufrimiento a las personas o a nadie. Pero hay cosas que no se puede ignorar. Que no se puede cerrar los ojos a la realidad del estado decadente y descarada de la sociedad moderna. Yo diría. Aprovechando mi derecho como ciudadano de dar mi opinión, acabo de dárselo. Entonces, si... Sí, hay otra pregunta de Facebook. No hay preguntas. Entonces, ¿en México? Sí, Charidev, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la clase. Bueno, a veces escuchamos, ¿no? Y he recibido esta pregunta y a veces lo tenía en mi mente también, que en esta filosofía hay mucha esperanza, ¿no? Como esta frase de hacer tu mejor esfuerzo y Krishna va a corresponder. Responder o cuidar lo que falta, ¿no? Like, sí. Pero hay otro lado donde a veces sentimos que debemos de ser perfectos sin tener apego, sin este... como estar en un nivel muy alto, sin apego, sin nada, o no, pues vamos a nacer de nuevo y es la forma de que Krishna nos, que Krishna nos cuida. Entonces, recibo esta pregunta, a veces tengo esta pregunta, y entonces, ¿hay una balance en eso? ¿Qué se refiere literalmente esta de que hacer tu mejor esfuerzo y Krishna va? Sí. Primero, la primera buena noticia es que Krishna tiene sentido común. Porque a veces se presenta a Dios como un ser sin sentido común. Y Krishna sabe, y Prabhupada siempre decía, perdón, solo agua. No deben creer en los chismes, ¿verdad? Es solo agua que tomo. Es un chiste. Entonces, sabemos, todos sabemos perfectamente bien de que, y Prabhupada decía siempre que la era de Kali es difícil. Es difícil. Por todos lados, uno puede, por ejemplo, poner en su browser, buscar en Google, por ejemplo, no sé,
caridad a las monjas y sale pornografía. Entonces, o sea, por todos lados es un mundo muy degradado y somos un poco débiles por la era de Kali. Entonces, uno tiene que ser una persona honesta y uno tiene que satisfacerse a sí mismo honestamente que estoy tratando, que realmente me estoy esforzando, estoy tratando de servir a Krishna, estoy tratando de seguir los principios y Krishna está en el corazón. Entonces, si tú, uno tiene que tener un cierto nivel mínimo de autoconocimiento, de honestidad consigo mismo. Y si uno es honesto consigo mismo, y realmente se esfuerza, pero es difícil hoy en día y no somos perfectos, entonces Krishna aprecia, Krishna entiende cuando realmente nos esforzamos. Y por eso no se puede siempre medir externamente, o sea, porque lo que el mundo no sabe es lo que sucede dentro de nosotros. A veces uno es un pícaro internamente, pero externamente parece campeón de Sarana Bhakti y un bello día desaparece. Y todo el mundo se pregunta, ¿a dónde fue él? Porque parecía tan así, serio en la vida espiritual y de repente un bello día, ¿a dónde fue? Y hay otros devotos que sus vidas espirituales, digamos, no son siempre inmaculadas, pero se ve que no se van, que se quedan, que son sinceras, ceros los devotos, y cuando se les pide ayuda, siempre ayudan, tratan bien a los devotos. Hay personas que son así, buenos devotos, simplemente que no son buenas personas. O sea, todos sabemos que hay personas que son así muy estrictos y todo eso, pero simplemente no son buenas personas. No tratan bien al prójimo. No son cariñosos, no son buenas personas, solo que son buenos devotos. Entonces, con esa contradicción, hay líderes así en ciertos lugares del mundo. Entonces, yo no quiero decir que, ¿cómo se llama? Luz verde, que puedes disfrutar como quieras, pero con tal que seas sincero, no. Porque la ofensa más seria contra el santo nombre es de cometer pecados apoyándose, o sea, pensando que yo puedo cantar Hare Krishna y lavarme después. Y así que, o sea, no tomar en serio la línea entre pecado y actividad aprobada. O sea, uno tiene que, y eso se llama sinvergüenza. Una persona que puede pecar sinvergüenza no es una buena persona. Una persona que es imperfecto, pero siente una vergüenza sincera, se esfuerza, trata de mejorarse, y Krishna la ayuda. Es por eso que hoy en día es tan común casi decir que los no devotos dicen que sí, me gustaría ser espiritual, pero no quiero entrar en una religión. Entonces esa distinción, ese contraste entre espiritual y religioso se debe a la cantidad de hipocresía que se encuentra entre los así llamados religiosos. Obviamente, si fuera el caso que las personas religiosas también fueran espirituales, y aquí se puede definir las palabras en forma sencilla que podemos decir por los propósitos aquí, que religioso significa algo que se mide por comportamiento visible, algo que se puede observar y medir. Por ejemplo, uno ejecuta ciertos rituales, sigue ciertos principios, asiste a ciertas ceremonias, se levanta. O sea que comportamiento observable.
O sea, de cumplir con ciertos requisitos, cierto comportamiento que observable, se puede llamar religiosidad. Y espiritualidad tal vez se puede decir que es algo interno, un estado interno. Y obviamente la distinción no es tan clara porque una persona realmente espiritual se comporta bien. Pero hay hipocresía suficiente. Hay un número suficiente de personas apegadas al comportamiento externo que se llama religioso, pero simplemente no son buenas personas. No tratan bien al prójimo, no son cariñosos, no son... Son a veces arrogantes, a veces son muy secos, muy... No tienen tiempo para ti. O no están interesados en ti. Pero cumplen con el comportamiento externo. Entonces, la proliferación, la cantidad de esa dicotomía, de esa hipocresía, ha creado el concepto tan esparcido de que hay una diferencia fundamental entre religioso y espiritual, y las personas en general escogen a la espiritualidad. Y obviamente si las personas que tengan comportamiento externo religioso también eran todos amables, generosos, misericordiosos, esa distinción no existiría en el mundo. Por eso creo que no podemos culpar a las muchas personas que afirman esa distinción. Y por eso nosotros debemos obviamente esforzarnos al máximo de cumplir con la religiosidad, porque los principios que seguimos, Mangalarti o Guru Puja, leer los libros sagrados, cantar las rondas, son procesos importantes y valiosos y potentes. Son procesos que nos llevan a la espiritualidad. Pero al mismo tiempo, podemos ser buenas personas mismo antes de ¿cómo se llama?, dominar completamente Sadhana Bhakti. Entonces, yo creo que tenemos que también poner mucho énfasis en ser no solo buenos devotos, sino buenas personas. Entre nosotros y con el público. Inclusive, el no poder ser amable, amistoso con otros, es síntoma principal del Kanishta Adhikari, el devoto de tercera clase. El devoto que ni siquiera está en la plataforma espiritual, según el Bhagavatam, como los romanos dijeron, no matan al mensajero. Entonces, se dice en el Bhagavatam que Archayam Eva, únicamente con las deidades. Archayam Eva, Haraye Pujang Jaksha Dayate, una persona que se dedica a adorar al Señor, pero únicamente en la forma de la deidad, en el templo. Inatad Bhakteshu, y uno no se dedica a servir a los Vaishnavas. Chanyeshu, ni siquiera uno se dedica a servir a las personas en general. O sea, un devoto que no reconoce que la deidad está presente en el corazón de cada ser viviente. La misma deidad. Y que tenemos que honrar y respetar y dar atención a la deidad en el corazón de cada ser viviente. Entonces, un devoto que no entiende eso,
y que cree que Dios, Krishna, está presente únicamente en un edificio, en un templo, con la deidad. El Bhagavatam dice, so, bhakta prakrita smrita, ese devoto es materialista. No es un Vaishnava liberado, ni un Vaishnava en la plataforma espiritual. Hay otro, ¿cómo se dice? Mito urbano, ¿cómo se dice? Hay otro malentendido que es bastante común entre los devotazos, pero es falso, de que si uno es devoto, automáticamente tiene las buenas cualidades y aquel que no es devoto no tiene ninguna buena cualidad. Y esa doctrina incorrecta está basada en una traducción incorrecta de un verso en el Bhagavatam. Y el verso específico es... el verso lo conozco muy bien. Que es... Krishna está jugando conmigo aquí. Que... ¡Ay, Dios mío! Eso no tiene nada que ver con mi edad. Ese verso es Dhavato Behir, que un devoto que es, ay Dios mío, Bhagavati, Yasyasti Bhaktir, todavía joven, todavía con todas mis facultades naturales. Sí, Yasyasti Bhaktir, que tengo mucho en la mente. Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinchana. Les doy el número del verso. Déjenme ver aquí. Sí. Es el verso 5, 18, 12. Compro hoy y les doy un descuento. 5, 18, 12. Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinchana. Literalmente, les voy a dar una traducción muy literal. Aquel que tiene Yasyasti Bhaktir, devoción, Bhagavati en el Señor, Kinchana, devoción pura, sin otro propósito, sin otro abrigo. Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinchana. Sarvair gunais tatra samasate sura. Que literalmente es, los semidioses se acercan a él, o sea, aproximan a él con todas las buenas cualidades. Literalmente. O sea, es una forma poética decir que tienen todas las cualidades de los devas, de los seres elevados. Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinchana Sarvair Gunais, con todas las buenas cualidades. Sarvair Gunais Tatra Samasate Sura Harav Abhaktasya. Pero aquel que no es devoto, Abhakta, Harav Abhaktasya, que no tiene devoción por Hari, Harav Abhaktasya, Kuto Maharguna, una pregunta retórica, ¿cómo puede tener las cualidades de las grandes almas? O sea, Maharguna de las grandes almas se refiere, obviamente, en este contexto, a la primera línea hablando de devotos puros. Entonces, ese verso del Bhagavatam hace una pregunta retórica, ¿cómo es posible que una persona sin devoción por Hari, ¿cómo es posible que tenga las cualidades de los devotos puros? Manoratena sati dhavato bahi, porque con el carro de la mente, manoratena sati, en el irreal, literalmente en lo irreal, Dhavato está corriendo bahí fuera, o sea, fuera de la verdad. Entonces, en resumo, lo que este verso dice es que los devotos puros
Yasyasti bhakti bhagavati kinchana. Aquel que tiene devoción pura. Que los devotos puros tienen todas las buenas cualidades. ¿Y cómo es posible, Kuto? ¿Cómo es posible que una persona sin devoción que tenga las cualidades de devotos puros? Lo que el verso no dice es que por entrar en el movimiento Hare Krishna tiene todas las buenas cualidades, que tenemos evidencia empírica que eso no sea verdad. Y el verso tampoco dice que los no devotos no tienen ninguna buena cualidad. Simplemente que no tienen las cualidades de devotos puros. Así que creo que por ese malentendido que se ha desarrollado en ISKCON, un tipo de apatía, de flojera en cuanto al desarrollo de buenas cualidades. Que uno no tiene, no, yo soy devoto y por eso tengo las buenas cualidades a pesar de que tengo muchas malas cualidades. O sea, tengo cualidades que ni las tengo. Es el milagro, eso es la maravilla del servicio devocional, que uno tiene el milagro de tener cualidades que no tienes. Y el milagro de que, la maravilla de que, y los no devotos no tienen cualidades que tienen. Entonces se crea ese tipo de irracionalismo, de que un devoto tiene buenas cualidades que no tiene, y los no devotos no tienen cualidades que tienen. Y es por eso que lo que Prabhupada enseñó es que no se debe tratar de desarrollar buenas cualidades aparte de Krishna. O sea que uno no debe tratar de ser generoso y tranquilo y todo eso sin conciencia de Krishna. Pero con conciencia de Krishna, claro que uno se esfuerza por adquirir, por desarrollar esas buenas cualidades. Y Prabhupada nos las, ¿cómo se llama?, inculcaba, incentivaba constantemente. Ustedes pueden leer las cartas de Prabhupada. Constantemente dice que sus devotos deben ser pacientes, que deben ser generosos, que deben ser limpios. O sea, Prabhupada constantemente trataba de enseñarnos las buenas cualidades, pero dentro del contexto de conciencia de Krishna, de servicio devocional. Así que una persona que no es misericordiosa, que no es amistosa, que y muchas otras cosas, pero dice, no, pero yo soy devoto. Yo soy devoto, que no. Es un malentendido muy lamentable de nuestra verdadera filosofía. Bueno, entonces creo que eso es todo. Ya me pueden pagar. Después es que hablé tanto de generosidad, ¿verdad? Es un chiste. Entonces, es un chiste. Entonces, quiero agradecer a todos. Entonces, Alaksha. Sí, Gurudev. Muchas gracias por la plática. Estaba a punto de hacer alguna pregunta, pero usted siempre contesta antes de que yo pregunte, entonces siempre me quedo callada. Es muy bueno para adivinar las preguntas que vamos a hacer. Es que en este proceso de conciencia de Krishna, uno tiene que a veces aprender a como a sortear los peligros en los que podemos caer, porque es una serie de situaciones, empezando por nuestra propia mente, que nos hace creer que no somos capaces, que no podemos. Entonces, por eso este tema de primero asociarnos entre nosotros
con ustedes, los maestros que ya tienen experiencia. Entonces, entender también esta filosofía, ¿no? Que nos está enseñando que estamos viviendo con diferentes condicionamientos, ¿no? De nuestro karma, de las modalidades, de la mente. Entonces, aprender a utilizar todos estos elementos de una manera inteligente para nuestro crecimiento y no caer, porque es muy triste cuando un devoto cae debido a las circunstancias de la vida que le tocan vivir y que no puede seguir adelante en su relacionamiento con Krishna, ¿no? Entonces, no, todos estamos expuestos todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para, o sea, cuál sería la cosa más fuerte que nos puede sostener en un momento de dificultades? Eso es siempre muy interesante de tenerlo en mente. Bueno, yo pongo toda mi fe en las palabras del señor Chaitanya, que citaba y nos recomendaba un verso muy importante. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam. Kalo Nasteva, 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 Gatir Anyata. Ahora llegaron algunas preguntas de los Facebookeros. Eso. El señor Chaitanya dijo una cosa muy preciosa. Dijo que ese verso lo debes poner dentro de un relicario y meter hacia alrededor de tu cuello. Un relicario y sí, poner ese verso. Porque el relicario, ¿verdad? Está ahí por el corazón. Entonces, yo en los momentos más, digamos, difíciles, Yo trato siempre de recordar que el verdadero refugio, abrigo, seguridad, salvación, rescate, así en esta era, es el santo nombre de Krishna, el Mahamantra. Creo que, porque es Krishna, obviamente Krishna dice en Bhagavad Gita que solamente yo soy tú. Tu abrigo, tu refugio, que vas a encontrar seguridad únicamente en mí. Y Krishna está presente en este era en su santo nombre. Así que, bueno, es obvio. Ahora llegaron algunas preguntas de los de Facebook. So, cuando una persona religiosa administra sin espiritualidad, ¿cuáles podrían ser las consecuencias como sociedad? Que la sociedad se vuelve menos atractiva, menos espiritual en un sentido, porque, o sea que tenemos un problema estructural en ISKCON que creo que es bueno ser adultos entre nosotros, creo que somos adultos. Y eso es que en el sistema creado por Dios, por Krishna, se divide claramente la función administrativa y la función de liderazgo espiritual. Claro que hay rajarshis, hay santos que también son reyes, pero eso no es, digamos, el sistema normal. Pero en ISKCON, en muchos casos, se elimina esa división y la misma persona es administrador y también guru o también sannyasi o simplemente un líder, puede ser un grihastha, pero también es el líder que determina todo lo que sea espiritual. Entonces yo creo que, y claro que hay buenos devotos que tratan de hacer las dos cosas, yo no digo que cada guru que es un GBC o sannyasi es un mal devoto, eso no es el punto. Simplemente quiero hablar de los peligros estructurales, o sea, del peligro de no seguir la estructura social creada por Krishna. Porque, lo voy a dejar ahí, pero creo que cuando ISKCON tiene que madurar más,
y encontrar una manera más explícita de respetar la división vocacional creada por Krishna. O sea, de no juntar en la misma persona administración y liderazgo puramente espiritual. Es peligroso. Y muchos de los problemas de ISKCON y otras sociedades religiosas se debe a eso. Otra pregunta. Hasta el presidente de México dice, bueno, eso es Shastra, ¿verdad? Hasta el presidente de México dice que esto nos viene como anillo al dedo para poder cambiar. ¿Es esto realmente lo que pasará? Vamos a ver. ¿Qué la gente hará conciencia? Todos vamos a ver al mismo tiempo. Todos tenemos acceso a las mismas informaciones. Y vamos a ver. Yo trato de no fingir que yo soy profeta porque soy un guru en ISKCON. Infelizmente hay muchos que se presentan como profetas y sus profecías a menudo no se cumplen. Entonces, todos vamos a ver en el mismo tiempo. Esperamos que sí, pero vamos a ver. Grato por sus palabras. Gracias a ti. Cultivar la bondad significa, no veo la pregunta ahí, cultivar la bondad significa volverse todos brahmanas. ¿Podría hablar de esa confusión? En el sistema védico antiguo, se les ofrecía, según iniciación, Gayatri, el Gayatri Mantra, la primera línea viene del Rig Veda, a las tres clases superiores, brahmanas, kshatriyas y vaishyas, no a los sudras. Y entonces uno puede ser un kshatriya o vaisha en términos de, hablando de su vocación natural, o mismo un sudra. Hay devotos que les gusta, por ejemplo, arreglar carros o les gusta construir construcción, o sea que son trabajos, digamos, trabajo, pero son devotos avanzados que tienen amor por Krishna. Y muy dedicados a Krishna. Y hay devotos así llamados intelectuales, algunos que entienden muy poco de la verdadera espiritualidad. Entonces, todos tienen, o sea, un devoto que llega a ser un muy buen devoto, que avanza espiritualmente, no necesariamente va a renunciar a su vocación, porque eso es el cuerpo. El alma, tú como alma, puedes cultivar y desarrollar mucha devoción auténtica por Krishna. Y al mismo tiempo, el cuerpo tiene su propio impulso, el cuerpo tiene su naturaleza. Entonces tú te vuelves el testigo del cuerpo. Estás viendo al cuerpo como alma, y dejando el cuerpo funcionar según su naturaleza, reconociendo que la naturaleza del cuerpo no es tu naturaleza. Es por eso que Krishna explica a Arjuna que llegar a la conciencia de Krishna no significa renunciar el deber que corresponde al cuerpo externo. Es muy sencillo. En el Bhagavad Gita se dice el destino después de abandonar el cuerpo de un devoto que cae. ¿Cuál es el destino de un devoto que no ha caído, pero no ha terminado el proceso? Su futuro es muy brillante. Obviamente, un devoto que practica conciencia de Krishna tal vez no complete el proceso. Claro que va a tener un nacimiento muy afortunado, muy bendito. Encontramos la hipocresía portugués. ¿Ustedes entienden portugués o debo traducir al español? Voy a traducir, ¿está bien? Pero eso cuesta más. Por favor, Alexa, nota bien que eso cuesta más. Sí. Entonces,
Encontramos la hipocresía en muchos que están dentro de la institución y en la propia historia institucional, que algunos nada generosos fueron. Nunca se arrepenten, en español, ¿qué es eso? Arrepentirse. Nunca se arrepentan, nunca se arrepentan de sus actitudes. El interesante es que muchos se alejan, se alejaron por eso y fueron considerados caídos y esos mismos devotos avanzados y poco generosos se mantienen en su estatus de devotos avanzados. Es maya ver esa contradicción. Bueno, puede ser simplemente una capacidad analítica desarrollada, pero lo que yo diría en el caso es que un devoto más serio, ustedes entendieron español, ¿verdad? Mi traducción. Que un devoto serio no se aleja por la hipocresía o la injusticia de otros. Porque hay siempre dos niveles existenciales de justicia. Por un lado, hay justicia humana, que por ejemplo, estamos aquí en la tierra y una persona trata a otra en forma injusta. Simplemente a esa persona la trató en forma injusta. Eso es injusticia. Y la persona víctima de la injusticia obviamente puede frustrarse, enojarse e irse. Irse. El problema aquí es que a pesar de que esa injusticia es injusticia, en el otro nivel hay una justicia más profunda, porque Krishna, porque el Brahma Sanghita, técnicamente la Brahma Sanghita, dice que Ishvara Parama Krishna, el controlador supremo es Krishna. Así que es posible y de hecho común que en este mundo hay una injusticia humana que simultáneamente es una justicia espiritual. Y los dos niveles cuentan. No es que la injusticia humana es trivial o irrelevante. No, es importante. Y es muy importante que tengamos en ISKCON justicia, mismo justicia humana. Pero un devoto, cuando se le presenta una injusticia, cuando puede ser que él o ella personalmente sufre de injusticia, puede ser también que observa una injusticia y no aguanta que otra persona, otro devoto es víctima y por eso se va. El punto es que si no haces parte de la solución, como dicen, haces parte del problema. Entonces, cuando yo veo injusticia, y he visto mucho, he escrito un ensayo largo sobre eso, es más de 60 páginas sobre la injusticia en ISKCON. Pero yo entiendo que mi deber para con Prabhupada es de luchar para corregir eso. Luchar para corregir eso. Entonces, si yo veo que Prabhupada, que es salvador de todos nosotros, que nos necesita, ¿por qué abandonar a Prabhupada en el momento en que más nos necesite? Porque si tú crees que la injusticia, por ejemplo, en ISKCON, es un problema tuyo, es un problema bien mayor para Prabhupada. Porque tú puedes abandonar a la misión de Prabhupada, pero Prabhupada no puede abandonar a su propia misión. Y así que tú, si una persona consciente de la injusticia, un devoto que entiende la importancia de la justicia, si ese devoto abandona a ISKCON, ISKCON se debilita y la conciencia colectiva de la justicia
se reduce. Es por eso que se dice que si no haces parte de la solución, haces parte del problema. Y cuanto más problemas yo veo en ISCO, más yo entiendo que Prabhupada necesita que yo permanezca en su misión, que yo trabaje más, que yo... Así. Entonces, hay que pensar. Y no... Si hay que pensar. Hay que ser astuto. Bhagavad Gita, capítulo 12, escribe al alma como inmóvil. ¿Puede explicarlo? Sí, que muchos devotos no tienen sus propios carros. Un chiste. El alma es inmóvil. Bueno, todos somos almas inmóviles ahora que no se puede salir. Entonces, pero no, inmóvil en el sentido de que no puede salir de su posición. Que el alma está dentro de Krishna y no se puede salir de la existencia de Krishna. El alma también ocupa un cierto espacio existencial en el sentido de ocupar el estatus de esa energía marginal de Krishna. Y eso tampoco se puede cambiar. No se puede salir de nuestra categoría ontológica. No podemos salir de nuestra naturaleza. Y obviamente eso no se aplica a la movilidad externa porque Krishna obviamente le dijo a Arjuna de moverse en la batalla. Entonces, pero el alma, es una buena pregunta, pero el alma es inmóvil en el sentido, en un sentido profundo. ¿Qué nos recomienda para mejorar nuestra japa? Tomar en serio que Krishna está presente en su nombre. Creerlo. Que Krishna está presente en su nombre. Si alguien está en la puerta y tú abres la puerta y es Krishna mismo, ¿qué vas a decir? Ah, sabe que no tengo tiempo ahora. O que estoy ocupado. Krishna, cuando te sientes o caminas, lo que sea, para cantar japa, es Krishna que está llamando a la puerta. Krishna mismo está llamando a la puerta de tu corazón. Krishna está llamando. ¿Y cómo puedes no abrir la puerta? Entonces creo que el problema, solamente hay un motivo por no cantar japa, que uno, o no cantar buen japa, que uno no entiende o se olvida de que el nombre de Krishna es Krishna. Uno no puede recordar que Krishna es su nombre y no prestar atención. ¿Cómo uno puede procesar cuando alguien que veamos como avanzado nos lastima maliciosamente? Bueno, uno tiene que darse cuenta que sí, tal vez se equivocó. Hablar ellos, distanciarnos, sí. Distanciarse socialmente ya es la moda de todos modos. Entonces, si uno ve o que si un devoto que uno respetaba, una devota que uno respetaba, que veía como devoto avanzado, y se comporta en forma inapropiada, también hay la posibilidad que tenemos que considerar, hay la posibilidad de que es un buen devoto, pero que se, ¿cómo se dice en español? Se respaló, o sea que, porque a veces una buena persona tiene un momento menos buena. O sea que todos nosotros mismos, nosotros que nos, vamos a decir que nos creemos básicamente buenas personas, pero a veces tenemos nuestros momentos. Y creo que a todos nosotros nos gustaría mucho que los demás no nos juzguen, o juzgar, que, ¿cómo se dice? Juzgan. Juzgan.
Ay, Krishna, mi español, dije algo terrible ahí. Sí. Que no juzgue, sí. Que, o sea, todos nosotros nos gustaría que los otros no nos juzguen en nuestros peores momentos. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre la objetividad y la generosidad. Si vemos que una persona tiene momentos problemáticos bastante frecuentes, y a veces sus momentos problemáticos son más frecuentes que sus buenos momentos, o simplemente que sus momentos problemáticos son frecuentes, claro que en tal caso, tal vez, infelizmente, tenemos que ajustar nuestro concepto, o sea, normar nuestro criterio para con esa persona. Pero si un devoto tiene muchas buenas cualidades y normalmente o casi siempre es muy bueno y tiene un problema, creo que tenemos que ofrecer o una cierta generosidad que también nosotros queremos. O sea, sabemos que a veces, a pesar de mucha sinceridad y mucho esfuerzo, a veces se nos pasa un poco y hay personas que aprovechan ese momento débil que tenemos para maldecirnos, para odiarnos, para insultarnos y todo eso. Entonces creo que la regla de oro sería aplicable aquí, pero claro que no, pero también tenemos que ser prácticos. Tenemos que, a veces nos vemos forzados a ajustar nuestro concepto de otra persona, pero se debe hacer no así sin generosidad, sin bondad. A veces tenemos que ser prácticos, pero también tratar a los demás como queremos ser tratados. Hay otra definición, la regla de oro es también quien tiene el oro hace la regla. Bueno, pero eso es otra regla. Entonces, otra pregunta. Acá Lulu tiene una pregunta en el chat. Si quieres abrir tu micrófono, Lulu, y le quieres preguntar tú misma. Sí, en el mero México hay una pregunta. Sí, de Lulu, que es una de las personas que están más regulares en las visitas del centro. ¿Cómo se llama? Es muy avanzada. Hare Krishna, Hare Krishna. Ah, sí, ¿cómo te llamas? Lulu. Ah, Hare Krishna, mucho gusto. Mucho gusto. Mi pregunta es, bueno, para mí la idea de tomar iniciación en conciencia de Krishna es una decisión que considero muy importante, porque creo que si se toma debe de ser claro que sí, para claro. Siempre. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo descubrir, conocer que ya estoy lista para ese proceso de iniciación? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos podría dar, por favor? Buena pregunta, una pregunta clásica. Sí, ella dijo para los facebookeros que ella entiende correctamente que la iniciación es muy importante, obviamente, de por vida. Debería ser de por vida. ¿Y cómo podemos discernir, cómo podemos entender si y cuándo estamos listos? Eso es la pregunta, básicamente. Sí. Obviamente, uno debe tener un grado mínimo de autoconocimiento. Porque hay personas que simplemente no se conocen, que creen que, sí lo puedo hacer y no pueden, o no lo puedo hacer y realmente lo pueden hacer. Entonces, creo que uno tiene que tener una cierta madurez humana.
de conocerse, de entenderse lo que uno puede y no puede hacer. Y además de eso, yo diría de que uno debe tener un conocimiento maduro del guru. Porque no es como simplemente seguir una estrella de rock o algo así. O sea que no es simplemente, tiene tanto carisma. O sea, es el guru y discípulo, hay un intercambio muy práctico de servicio, de instrucción. El guru debe ser una persona que realmente te quiere, que está seriamente interesado o interesada, porque yo apoyo completamente que las devotas pueden ser gurus. Entonces, un guru debe ser una persona realmente que le importa, o que tú le importas, que tu vida es algo que le importa al guru. Y que tiene tiempo. Claro que hay personas que quieren mucho, mucho tiempo del guru, pero sí, estamos hablando de algo razonable, ¿verdad? De ambas partes. Entonces, el guru debe ser una persona también capaz de entenderte. O sea, decir que yo te entiendo, que yo siendo guru te entiendo, no significa únicamente que sí, que eres un alma, que eres parte integrante de Krishna, que debes servirle a Krishna. Sí, eso es teología. Y claro que eso también es una cualificación del guru, que debe entender muy bien nuestra filosofía. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay casos en que un guru es, o vamos a decir que un discípulo candidato es un poco intelectual o quiere estudiar y el guru, no, eso es maya, todo es maya y estudiar es maya y es un problema. O por ejemplo, el guru puede ser intelectual y el discípulo nada más quiere una conciencia de Krishna más sencilla, simplemente quiere escuchar solo pasatiempos de Krishna y devoción sencilla, que es válido. O sea, uno también puede ser un buen devoto y sencillo. Entonces, es importante que, mismo en términos hablando de costumbres, de cultura, de naturaleza, que las dos personas se entiendan bien y se aprecien bien. Entonces, hay, si puedo usar un término medio mundano, o sea, debe haber también una relación humana y espiritual, obviamente espiritual, la relación es básicamente espiritual, pero a nivel humano, los dos tienen que relacionarse en forma efectiva. Si no, uno le hace una pregunta al guru, el guru entiende otra cosa, da una respuesta que realmente es un problema, pero dice, o sea que, además de eso, si puedo ser honesto aquí, como se dice en Brasil, abrir el juego. Entonces, cuando Prabhupada llegó, y Prabhupada era el guru de todo el mundo, y nosotros éramos, como se dice en inglés, como bebés en el bosque, en el sentido que no sabíamos hacer nada. Entonces Prabhupada tenía que explicar todo y además, casi todo el tiempo que Prabhupada estaba aquí, tenemos que recordar que ISKCON era muy joven y casi todos los devotos vivían en templos, en que un presidente de templo, un GBC, un guru, administraba la vida de un devoto, lo que iba a comer, lo que no podía comer, dónde vivía, en cuál cuarto, en cuál casa, en qué calle, qué servicio haría. Entonces, por eso, hablando en términos sociohistóricos, esa es la primera fase, la primera generación de un nuevo movimiento. Y con tiempo, el movimiento se pone más maduro y obviamente la mayoría de los devotos son grihastas o tienen familias, viven afuera, tienen más autonomía en su vida externa, vienen a un templo para inspiración espiritual, no para que alguien maneje toda su vida.
Pero lo que ha sucedido históricamente en ISKCON es que se ha creado una imagen en este movimiento de que el guru maneja todos los detalles de tu vida. Mismo que tú seas un devoto, devota, que tengas tu propia casa, o que tienes una carrera, o tienes familia. Entonces, ese concepto del guru que monopoliza todas las decisiones de tu vida, que decide todo, y que tú, como buena discípula, permaneces para el resto de tu vida un niño mental, ese concepto todavía existe en ciertos lugares. Yo no digo en México, pero en ciertos lugares sí. De que un buen discípulo nunca se pone adulto en la relación con el guru, porque eso sería ofensivo. Pero lo que yo quiero decir es que un guru maduro quiere tener a discípulos maduros, adultos. Y un guru maduro no se cree, no cree que su deber tratar a un discípulo adulto como un niño y decidir todo para el discípulo. Hay personas que les encanta la idea de no crecer. Es más o menos el síndrome Peter Pan. O sea, que hay personas que psicológicamente prefieren no ser adultos. Porque así que no tienen responsabilidad, tienen cierta libertad, que como el niño que no tiene que pensar, que no tiene que preocuparse. Otra persona decide todo. Y hay devotos y hay seres humanos que se encuentran contentos de nunca ser un adulto, con toda la responsabilidad y la preocupación de vida adulta. Y hay devotos que sí, que quieren ser adultos. Así que, o sea, aceptar un guru significa, porque para que un profesor o profesora, que es, el guru es profesor o profesora, y un estudiante, que el discípulo es alumno, para que realmente trabajen muy bien juntos, hay que haber una compatibilidad. Si puedo usar una palabra un poco profana, como seres humanos. Y yo creo que eso también es una cosa a la que se debe prestar algo de atención. Y con tal, y si encuentras a un guru que a los niveles, digamos, espirituales, teológicos y humanos, que te sientes segura en casa y natural dentro de esa relación y con tu autoconocimiento maduro, entiendes que sí, que si hago ese voto, lo puedo cumplir. ¿Estás lista? Bueno, una respuesta de lujo, ¿verdad? Sí, muy de lujo. Hare Krishna y muchas gracias. De nada, Hare Krishna. Hare Krishna. Ya le debemos el triple. ¿El quién? Le debemos el triple. Ah, no entendí. Porque fue de lujo. Ya le debemos el triple. Ah, claro que sí. Por favor, ustedes normen su criterio. Entonces, o preguntas de los de Facebook. ¿Qué herramientas, ferramentas en portugués, qué herramientas debemos tomar para que ISKCON madure? Bueno, yo personalmente estoy tratando de ser maduro, estoy tratando de ser un buen devoto y tratando de trabajar con otros buenos devotos o por lo menos devotos que quieren ser maduros y adelante. O sea, nadie puede hacer más de su mejor, ¿verdad? O sea, estamos haciendo todo lo que podemos para servir a la misión de Prabhupada y con otros amigos, devotos o ¿cómo dicen los comunistas? Camaradas.
Entonces, por favor, ¿cómo se podría conseguir su escrito sobre la injusticia? Si me mandas una carta, se la mando a Nandalila, que hace tanto servicio, ni entiendo cómo ella hace tanto servicio, pero si me mandas una carta, se la paso a la persona que hace todo el trabajo. Y ella te va a mandar el ensayo. Si uno es devoto de nacimiento y se siente tan débil espiritualmente que no hay voluntad para hacer ningún servicio, ¿cómo se puede recargar, revivir esa fuerza espiritual, ese amor por el servicio a Krishna? Buena pregunta, una pregunta sincera. Yo diría buena asociación. Porque todos tenemos momentos, digamos, algo débiles, pero con buena asociación. Es por eso que la asociación es importante, porque si tenemos una comunidad, amigos, mismo si tenemos una comunidad, digamos, digital, o tenemos amigos, digamos, en el mundo, como ahora estoy hablando con mis cuates ahí en México, que porque es muy improbable que dentro de una comunidad de devotos que todos sean débiles al mismo tiempo. Eso puede suceder únicamente si tú buscas a otros débiles para ti, porque estoy tan apegado a ser normal que únicamente puedo ser normal entre débiles. Entonces, por eso prefiero sentirme normal con otros débiles de que estar con devotos más fuertes, que tal vez tengo que ver mi propia condición, pero por lo menos esa asociación me va a levantar. Entonces, tenemos que buscar asociación, no que simplemente valide o que valide nuestra... mi español, ¿a dónde fue? Un momentito. El diccionario de rescate. Debilidad. O sea, no debemos simplemente buscar, okay, por orgullo de buscar asociación que valide y que normalice mi debilidad. Así que puedo ser débil y sentirme no débil porque estoy rodeado por débiles y por eso soy normal. Y los que no son débiles son fanáticos o realmente son débiles, pero se esconden o algo así. Entonces, es mejor buscar buena asociación y ella me va a levantar. Y buena asociación no es tan solo devotos que son buenos, pero también devotos que te quieran, que están interesados en ti. Que si estás pasando por un momento difícil, que se preocupan, que te quieren ayudar. Entonces, el secreto de mantenerte es buena asociación. Dime con quién andas. Entonces, con buena asociación es muy poco probable que todos tus amigos que son buenos devotos se debiliten al mismo tiempo. Así que alguien va a quedar en pie. Y va a ayudar a los demás. Última pregunta de Facebook. Voy a traducir del portugués. En este periodo de cuarentena, infelizmente las personas están más sujetas a conflictos. Hay tantos chistes que están circulando, ¿verdad? En el internet. Más sujetas a conflictos dentro de sus propias casas. Por cuenta... debido a esa tensión general, dudas, miedo y otros problemas de convivio mayor, etc. Entonces, ¿cómo actuar para superar este desafío que tenemos
frente a nosotros. Algo que podemos usar para controlar mejor nuestras emociones. Sí, de hecho tengo un muy buen ejemplo que Krishna me recordó ahora. Muy buen ejemplo. Y eso es de Chaturmasya. Y voy a explicar cómo Chaturmasya es completamente relevante al problema de hoy. Porque en la India, en el norte de la India, que es el foco de la mayor parte de casi todas las historias de las escrituras, suceden en el norte de la India, y tiene una característica especial que más o menos por 4 meses hay mucha lluvia, que se llama monsoon, no sé cómo se dice en español. Monzón se dice, según el diccionario, el monzón, que lluvia muy fuerte. Y ya que millares de años atrás habían muy pocos caminos asfaltados, o sea, ningún camino asfaltado, entonces cuando llueve mucho, eso es imposible andar. Y los sabios andaban, no tenían carros ni jeeps, no nada. O sea, andaban a pie. Y andar así, caminar durante la lluvia del norte de la India es casi imposible. Y es por eso que tenían que hacer Chaturmasya, o sea, el periodo de 4 meses. Chaturmasya significa 4 meses, eso de 4 meses. Y muy interesante porque durante eso estaban confinados. Y los sabios, como he dicho, que una piedra rodante no acumula eso. Entonces, porque un sabio, un sannyasi que viaja, inevitablemente llega a un pueblito, a una ciudad, y hay una joven que, o tal vez no joven, de su edad, pero que le cae atractiva. Porque es una cosa, todo el mundo tiene dentro de sí lo que se llama un gunómetro. O sea que nuestra mente y cuerpo tienen ciertas gunas, modalidades, y a veces como el terminador que uno encuentra una persona del sexo opuesto, y a pesar de todo, es simplemente como el Terminator siempre decía, que es una, las cosas se, ¿cómo se dice en español? Es inevitable. ¿Espejo? No, que una persona es que completamente compatible, que a veces encuentras una persona que tal vez la forma externa es un nivel muy alto de compatibilidad. No importa que estés casado o casada, que no importa que seas un sannyasi, un brahmachar, que a veces hay, simplemente hablando en términos materiales de guna, hay una compatibilidad o hay una persona del sexo opuesto y todo lo que tú consideras atractivo. Pero según la moralidad, según la espiritualidad, según la decencia, no se puede. Entonces, para los sannyasis es muy fácil porque viajan. Chao, chao, Bella. Y se resuelve. O sea, un sannyasi resuelve el problema fácilmente con 2 palabras. Chao, Bella. Entonces, por eso el problema es cuando los sannyasis no pueden decir chao, Bella. O vea, porque es Chaturmasya. Porque es Chaturmasya y no pueden salir. Es por eso que para protegerse durante ese periodo de Chaturmasya que aceptaban austeridades especiales para no caerse. De comer muy poco y comer cosas sin sabor, o ayunar, o sea, hay austeridad extra durante Chaturmasya para que un sannyasi que no puede viajar, que no caiga, que no se apegue.
Ahora, ahora entonces, eso es la analogía, porque estamos, entonces los sannyasis por cuatro veces en la India, en la era preasfalto, los sannyasis estaban confinados. Confinados. Entonces podemos aprender de ellos. Que cuando uno está confinado, como estamos ahora, es necesario aumentar las prácticas espirituales. Cantar, tal vez cantar más, o leer más, estudiar, o hacer otros. Ahora también tenemos servicios digitales. Pero uno tiene que reconocer que estar confinado crea ciertas presiones psicológicas, ciertos desafíos espirituales. Por ejemplo, violencia contra mujeres, violencia contra esposas, aumentó mucho en España, porque están confinados y hay muchos más casos de violencia dentro de casa contra la esposa en España. Entonces, un practicante espiritual tiene que reconocer el problema y tomar medidas explícitas, conscientes, para intensificar su vida espiritual. Felizmente no tengo ese problema. Cristo me da tanto servicio que si consigo respirar es una victoria. Pero si uno se encuentra en esa condición, uno tiene que contraatacar con un plan espiritual de intensificar su práctica, como los Swami, los yogis y los sabios durante Chaturmasya. Bueno, las preguntas no paran, pero ¿cómo proceder cuando se tienen dudas sobre qué creer, sobre cuál es la verdad última? ¿Cómo discernir entre las diferentes versiones que nos llegan? Tenemos una gran ventaja y es que nuestra tradición es racional. Entonces, o sea, tenemos una filosofía que podemos racionalmente defender. Imagínense el problema de aquellos que tienen una doctrina irracional. Inclusive, por ejemplo, en la historia, se puede decir intelectual, de la Iglesia católica o cristiana, llegó un momento con el desarrollo que se aceleraba mucho de la ciencia en los siglos, el Renacimiento y la ciencia en los siglos, los años básicamente de los siglos 14, 15, 16, 17, que se aceleraba mucho el progreso material de la ciencia. Entonces, las doctrinas de la Iglesia les parecían a los intelectuales, científicos, filósofos, cada vez menos racionales. Como por ejemplo el punto de este ser el único camino, y porque con la era de exploración, de descubrimiento, que se descubría el nuevo mundo, el mundo y todo eso, y los europeos y también podían leer, porque se descubrió cómo imprimir libros. El alfabetismo aumentó mucho y las personas se volvían literalmente cosmopolitanos, en el sentido que tenían conocimiento de muchos países y otras religiones. Y cuando se acababa ese estado aislado de Europa, por ejemplo, cuando Vasco da Gama llegó a la India, en Europa, todo el mundo, del Papa para abajo, todo el mundo creía que la India era un país cristiano, un país católico. Porque había una leyenda de que un apóstol llegó y convirtió a todo el mundo, y que aquellos milagros. Y entonces, cuando Europa salía de la ignorancia, del obscurantismo y el alfabetismo aumentó, el conocimiento del mundo aumentó, cuando la Iglesia Católica tenía que competir con los protestantes y había opciones teológicas. Entonces, muchas personas intelectuales, pensadores, miraban
las doctrinas de la iglesia o de otras iglesias decían que esas no son racionales. Hubo ese problema. Entonces, una respuesta obviamente fue el agnosticismo. Otra respuesta fue inventar una nueva religión. Pero una respuesta de los fieles, era una línea que se llamaba el fideísmo. Fide, de fe, ¿verdad? Latín. El fideísmo era una doctrina adoptada por varios fieles, de que Dios, a propósito, nos dio una verdad irracional. Es la verdad. Es la verdad, a pesar de ser irracional, ilógica. Porque Dios sabe que tenemos mucho orgullo de nuestra inteligencia humana, de nuestro raciocinio, y para ponernos más humildes, nos dio una revelación que es la verdad, pero es irracional, o no racional, o a veces loca. Entonces, esa línea se llamaba el fideísmo, el feísmo, o la feísmo. Ahora, hay un problema con eso. Si uno adopta la línea del fideísmo, ¿qué es lo que te puedes decir al terrorista? Simplemente que no, que te equivocaste de fideísmos. Entonces, como Prabhupada dijo, que es muy peligroso separar a la religión de la filosofía. La religión debe ser racional. Aceptamos la necesidad de revelación, pero la revelación debe ser racional y no loca. Y por eso, sobre esa pregunta, ¿cómo proceder cuando se tienen dudas? Tenemos una gran ventaja, que tenemos filosofía maravillosa. Tenemos que los, por ejemplo, tenemos ventajas, sin querer insultar a otras religiones. Los primeros seguidores de Jesús, según la Biblia, según el libro de los Actos de los Apóstoles, que todos los primeros seguidores de Jesús eran analfabetos. Y hay un principio de historiografía cuando los historiadores están tratando de discernir, por ejemplo, leyendo un libro como el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos discernir las partes? Porque a veces las diferentes narraciones se contradicen y todo. Entonces, y hay anacronismos. Entonces, ¿cómo podemos discernir los pasajes o los textos de un libro sagrado que realmente son historia, que son historia auténtica, que realmente sucedió así, que Jesús realmente dijo eso? Entonces, un principio que los historiadores, mismo los fieles historiadores que son creyentes, pero son también académicos. Entonces, un principio que adoptan es que si encontramos en un texto sagrado, como por ejemplo un evangelio, una biografía de Jesús, si encontramos un pasaje que no favorece a esa religión, es muy probable que no lo inventaron. Por ejemplo, si hay un texto en el Nuevo Testamento que pone a Pablo, o pone a mismo Jesús, o a sus seguidores, en una luz que no sea muy favorable, nunca lo van a inventar, porque, o sea, cuando se inventa algo, cuando hay una escritura que se corrompe, que las personas adicionen pasajes, adicionen textos, siempre su motivo es de mejorar su imagen, de mejorar su imagen, de presentar a Jesús
o a sus seguidores en una luz superior, más impresionante. Entonces, si un texto tiene el efecto opuesto, que demostrar a un santo, por ejemplo, en un contexto no muy favorable, es muy probable que es auténtico. Que eso es auténtico, que eso realmente sucedió, porque no tiene motivo así por inventar eso. Nunca lo inventarían. Entonces, así mismo, bueno, no quiero entrar demasiado en esas cosas académicas, pero basta decir que entonces, en el libro de los Actos de los Apóstoles, obviamente, primero que los evangelios se escribieron, como sabemos, entre 40 y 60, 70 años después de Jesús. Entonces, en el momento en que los evangelios se escribieron, la demografía, el contexto histórico del movimiento de Jesús era muy diferente. Porque el hecho de escribir en griego, el hecho de tener seguidores de Jesús que eran bien, como se dice, no solo alfabetizados, sino que tenían mucho talento literario. Entonces, los libros, los evangelios se escribieron específicamente en un tiempo en que el movimiento de Jesús trataba mucho de impresionar a otras personas educadas dentro del mundo greco-romano. Entonces, dentro de ese contexto, nunca dirían, como dicen, de hecho dicen, nunca inventarían que todos los apóstoles o los seguidores de Jesús eran analfabetos. Y hay una escena, porque nunca inventarían eso, porque los pone mal ante el público que están tratando de convencer. Entonces, por eso, como historiadores, tenemos certeza muy sólida de que eso es verdad. Que realmente fue así, que realmente fueron analfabetos los apóstoles. Entonces, y que ni sabían hablar bien la lengua local, hebreo o aramaico, que no hablaban muy bien, que eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, sabemos con mucha confianza de que los primeros seguidores de Jesús eran analfabetos, personas de rangos inferiores de la sociedad, como personas que coleccionaron los impuestos, que era un nivel súper bajo en Israel, y pescadores. Pero el problema es que son esas personas analfabetas que tenían inevitablemente, involuntariamente, la tarea histórica de preservar y transmitir el mensaje de Jesús. Entonces, la probabilidad de que a ese mensaje lo transmitieron en forma impecable como eruditos es, bueno. Entonces, quiero volver ahora al contexto histórico del movimiento del señor Chaitanya. Que sus seguidores directos, sus apóstolos, los apóstolos, si podemos usar ese término, eran los intelectuales más avanzados de su país. Yo recuerdo que una vez yo fui a dar una conferencia en Harvard, y eso fue años antes de yo ser estudiante allá. Entonces, yo fui de sannyasi con todos los hierros, así, la ropa y todo eso. Entonces, el jefe del departamento de sánscrito y estudios de la India en Harvard, en ese entonces era un caballero, Gary Tubb, que era muy amable, muy buena persona y muy respetuoso, muy buena. Todavía es un erudito famoso. Y entonces, antes de mi conferencia, nos hablábamos. Así él me recibió con mucha cortesía. Era muy buena persona. Entonces, él me decía, no es que yo lo,
yo le preguntaba, él me decía que Rupa Goswami, por ejemplo, era un gigante intelectual en su siglo. Eso para no hablar de Jiva Goswami. De todos los Goswami, todos eran eruditos muy avanzados. Y muchos otros. La producción literaria de los asociados directos del señor Chaitanya es casi inconcebible. Tal vez si estudiamos la primera generación de las religiones como de Buda, de Jesús, del señor Chaitanya, tal vez nunca en la historia hubo una primera generación directamente asociada con el fundador carismático, que en este caso es el señor Chaitanya, una generación tan intelectualizada, tan literaria, tan inteligente, es una cosa casi inédita en la historia de las religiones. Entonces, por un lado, tenemos una seguridad única entre las religiones de la fidelidad de los libros que vienen de la primera generación de los discípulos directos del señor Chaitanya. Otro punto sería, está bien, la fidelidad es muy avanzada, pero es que, ¿será que ellos eran fieles a la verdad o fieles a simplemente una doctrina falsa? Y podemos decir como respuesta que cuando la historia muestra que cuando la conciencia de Krishna se practica bien, fielmente, esa práctica, esa tradición produce un poder espiritual único. Y eso podemos ver en los siglos después del señor Chaitanya, antes de ese problema que el movimiento se corrompió de varias maneras, más o menos tal vez 150 años después del señor Chaitanya, después de éxito asombroso que cambió la India. Y cuando Prabhupada vino también, entonces podemos ver que cuando la conciencia de Krishna se practica bien, es un proceso muy poderoso que casi no se compara a otra cosa. Hablando de su capacidad de crear felicidad espiritual, desapego del mundo material. Cuando no se practica tan bien, claro que los resultados son proporcionales. Entonces tenemos seguridad de la fidelidad del mensaje que recibimos, que realmente viene del Señor o de Chaitanya, y sobre la autenticidad de ese mensaje. Todos tenemos, yo diría, que la gran mayoría de los devotos pueden recordar por lo menos un momento en tu vida en el cual el Señor Krishna, Dios, se reveló a ti de tal manera que no puedes racionalmente negar la verdad de Krishna. Por pocos que esos momentos sean, esos momentos son innegables, irrefutables, porque viste una realidad superior que no se puede repudiar. Así como, por ejemplo, vamos a decir una persona que está enferma y duerme mucho y tiene tal vez pocas horas por día o algunos minutos realmente consciente. Mismo si en esos pocos momentos que se tenga conciencia, uno sabe que esta conciencia despierta es ontológicamente, categóricamente más real que los momentos en que duermo y sueño. Entonces, mismo que tus momentos completamente despiertos en conciencia de Krishna sean no tan frecuentes como te gustaría, pero no puedes negar que en esos momentos experimentas una realidad superior a cualquier estado de conciencia que experimentas directamente a la verdad absoluta.
Entonces, eso es mi respuesta a esa pregunta. Entonces, está bien. Ya se acabaron las preguntas de Facebook y ya, bueno, ¿usted tiene certeza que tiene dinero para pagar 2 horas y media? Nos emocionamos, Gurudev. Tenías que indagar sobre la tarifa antes de dejar. Sí, no aclaramos ese punto. Háganme un descuento. Voy a tener que sobornar a Videva. O por lo menos que me mandes algunos tacos. Sí, yo se los preparo personalmente. Muchas gracias por su... Yo crecí comiendo comida mexicana. Claro que no todos los días, pero en el sur de California. A mi padre le gustaban mucho los tamales. Ay, cuando vaya para allá le llevo tamales. A ver si le gustan. Entonces, gracias a todos. Gracias. Por el tiempo. Y gracias a todos del Facebook y hasta luego. Hasta luego, Hare Krishna a todos, descansen. Ay, Victoria Deva, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.